18.49 toda la semana. Más rendimiento, más calidad, solo en Punto Más, más de lo que te imaginas. Y ahora sí, listos con toda la información del pronóstico del tiempo. El calor continúa para la comarca lagunera, así que estése muy atento. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo altas temperaturas y además posibilidad de tolvaneras ligeras. Ayer Torreón fue una de las ciudades más calurosas de México por tercer día esta semana con 35.5 grados. Hoy no descartamos esta posibilidad. Por lo pronto, la máxima para esta jornada en los 34 grados. ¿Y qué va a pasar para los siguientes tres días? Aquí estamos atentos. ¿Por qué? Porque el viento de ligero a moderado continúa. Hacia el oriente de la ciudad tenemos posibilidad de tolvaneras, máximas que van a ascender hasta los 34 grados en los siguientes días y vamos a estar atentos. ¿Por qué estamos hablando del calor? Porque es nota nacional. La Comisión Nacional del Agua en su observatorio meteorológico dio a conocer esta semana que Torreón fue una de las ciudades más calurosas el día lunes con 33 grados, el día martes con 35.5 grados y ayer nuevamente alcanzamos este título con 35.5 grados. El calor continúa, es una temporada que se viene dura para este verano. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué te dice Abad, qué te dice la gente de Conagua para este verano? ¿Qué temperaturas estaremos esperando? ¿Otra vez récords de arriba de 40? Pues no se descarta la posibilidad. Hasta el momento están preparando todavía el informe, me dicen, pero la verdad sí se espera que sea un verano pues mucho más caluroso. ¿Por qué? Por el calentamiento global, por las condiciones que se están dando. También la urbanización es mucho, tiene mucho que ver. Están construyendo más fraccionamientos, entonces esto hace que haya más pavimento y el pavimento refleje el sol y se siente más el calor. Deja tú luego fraccionamientos nuevos y el tema del agua que sigue sin resolverse. A veces no hay ni para el primer cuadro y bueno, pues ahí hay las cosas. Sí. El agua, más que nada. Muchas gracias. Gracias, Ángela del Río. Ahí tiene el clima a fondo. Nosotros tenemos más noticias, pero antes Ángela nos tiene más información importante. Claro que sí, Abraham. Y es que estás buscando casa. Paseo Área de Rúa Residencial, tu mejor opción. Ubicado sobre la antigua carretera a San Pedro, a 5 minutos del TCM, con acceso controlado, caseta de vigilancia y área social grill. Conoce el modelo Tera con recámara en planta baja y haz la tuya en un precio de introducción de 1.340.000 pesos a 1.215.000 pesos. Visítanos o llámanos al 8711-0471-61. Consulta lotes participantes. Y ahora sí, quédese bien informado, quédese con Abraham Mendoza.